Buenos días a todas y bienvenidas a un nuevo vlog más. Sábado y nada, estoy vestida aunque con esta cara porque he ido a hacer unos recados, a hacer unas compras y nada, acabo de llegar a casa, es casi las 2 del mediodía, la 1 y pico. Y nada, he comprado unas cosillas a mis hermanos, que bueno, a ver, no, no, aunque lo dijera, dudo que se fueran a enterar porque mis hermanos no ven mis vídeos, creo. Pero vamos, que no lo voy a decir, pero bueno, unos detallitos porque ya los regalos los tengo, pero bueno, me apetecía cogerle eso que me dijo mi madre que les hacía falta. Y nada, lo que voy a hacer es que como tengo que lavar el pelo porque lo tengo ya sucio, porque además ayer como fui a la fisio, pues del aceite y tal, aunque yo llevaba moño, pues te toca el pelo. Pues me voy a poner una mascarilla en el pelo mientras que me hago la depilación esta de IPL que tengo de la Brown. Y ya, cuando me lo haga, pues como lo he dejado actuar un rato, me ducharé. Y eso, Juanjo estará a punto de llegar, imagino, que ha ido a hacer unas cosas del restaurante y a ver a su abuela. Y creo que va a hacer para comer pasta con setas. Muy bueno. Y esta tarde he quedado con una amiga para merendar. No sé si vamos a ir a algún sitio o se va a venir aquí al piso a merendar aquí. Y esta noche toca Love Actually. Porque se lo he dicho a Juan José también, le he dicho, ¿qué prefieres, verla esta noche o mañana por la tarde? Me ha dicho, esta noche. En plan, yo creo que le he dicho como, cuanto antes me la quite de encima. Aunque bueno, a él le gusta, ¿eh? O sea, le gusta esa película. Pero bueno. Pero bueno, no sé. Me repito un montón con la coletilla del pero bueno y el así que. O sea, no sé por qué, pero es que lo hago inconscientemente y luego al rato sí que me noto como que lo he dicho muchas veces. Así que lo siento si lo digo mucho. De verdad que lo hago como inconscientemente. Yo creo que todos tenemos coletillas a la hora de hablar, e incluso que van cambiando según la época del año o la época de la vida, me refiero, porque no siempre decimos las mismas coletillas. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Ahora que soy un poco más consciente, intentaré evitarlo. Nada, os voy a enseñar la mascarilla que me voy a poner, que es una de L'Oréal, de El Vive. Mirad, es esta mascarilla de El Vive Dream Long, que sabéis que esta línea me gusta bastante. Pone que es una hot mask. Tratamiento térmico reconstructor, activador con calor para una acción profunda. Nunca he probado este tipo de mascarillas, voy a ver las instrucciones, cómo funciona. Y ahora os cuento, a ver qué pone. Abre el paso 1 con la mascarilla, aplícala sobre largos y puntas en tu pelo, previamente secado con toalla. Asegúrate de haberlo lavado y desenredado antes. Abre el paso 2, hazte un moño sencillo sobre tu cabeza y ponte el gorro. Masajéalo delicadamente para activar el efecto calor. Relájate y déjalo actuar durante 10 minutos. Pues a ver, pues vamos al lío. Voy a salir aquí yo bella, 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 bella con el gorrito este. Así que nada, lo voy a dejar ahí 10 minutos hasta que me haga lo de las piernas. Que por cierto, mira, yo ahí las tiras que me puso ayer la fisio, que hacía tiempo que no me ponía tiras, la verdad. Y eso, nada, voy a hacerme lo del IPL. Qué guapa hoy. Bueno, me estoy poniendo las zapatillas corriendo porque está abajo mi amiga esperándome. Mal aparcado, obviamente, porque aquí no hay mucho sitio para aparcar. Entonces, me voy corriendo. No hago ruido que está Juanjo durmiendo en la siesta. Porque se levanta súper pronto. Ay, jolín. Me cuesta ponerme la compés esta. Pues nada, eso, que al final, finalmente, va a ganar la redundancia. Yo y mi amplísimo vocabulario últimamente. No sé dónde vamos a ir, pero me ha dicho que baje porque le he dicho, ¿quieres que vas a aparcar y subes o...? Me ha dicho que bajara. Así que bueno, no sé dónde iremos. Luego os cuento porque no me voy a llevar la cámara. O sí, no lo sé. Pero es que cuando estoy con mis amigas o lo que sea, me apetece como estar el rato pendiente de... pues de lo que estoy haciendo, ¿no? Y no de tener que pensar en grabar y tal, porque las veo muy poco como para estar a lo mejor distrayéndome por eso. Pero bueno, si no llevo el móvil y siempre puedo grabar algo con el móvil. Así que nada, voy a ponerme colonia, un collar, bueno, me voy a poner dos, este que es de María Pascual, de mi signo de zodiaco, que soy sagitario, que bueno, por cierto, por aquí no lo he dicho, pero el viernes que viene es mi cumpleaños, el día 18.
Quedan 6 días. Cuando veáis esto seguramente ya 5. Así que nada, eso. Estoy muy contenta. No sé este año qué voy a hacer, porque la verdad con la situación tan rara no sé qué voy a hacer. Pero bueno, algo haré. Pero nada, me voy a poner el abrigo y me bajo pitando. Pues ya estoy en casa, que hemos ido a dar una vueltecilla y hemos merendado un gofre y una infusión cada una. Bueno, el gofre compartido, porque yo he comido bastante pasta y luego me he comido rosquitos de la receta del otro día del Vlogmas y no tenía mucha hambre. Salud está parpadeando. Bueno, os voy a enseñar las cosillas que me he comprado porque me he dado una vuelta al centro comercial y nada, he comprado 4 cosas y así os las enseño, porque como sé que os gusta que os enseñe las cosillas por si os gusta. Y voy a aprovechar, bueno, mentira, voy a hacer primero videollamada a mis primos que me han llamado antes y no se lo puedo coger porque estaba por ahí, entonces prefería llamarles cuando estuviera en casa y así que salgan y los veis y luego ya os enseño las compras. Voy a poner el móvil. ¡Ah! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Oye, qué bien escribes, ¿no? Sí. Jolín, has escrito súper bien mi nombre. Sí. A ver, ¿ese diente que se te ha caído? Oh. ¿Y te ha traído algo de ratoncito Pérez? Sí. ¿El qué? 5 euros. ¡Jolín! ¡Qué bien, ¿no? Ratoncito Pérez, sí que y tienes... Y a Nacho le ha caído una muela. ¿El ratoncito Pérez le ha sacado una muela? ¿Qué? Poneros los dos, que os voy a grabar para que salgáis en la tele luego. Hola. Mira. Hola. Estáis saliendo luego en YouTube. Saludad a mis seguidoras que luego os quieren ver. Hola. Es que ya no podemos ir. ¿Pero estáis saliendo por aquí? Sí. Hola. Hola. Yo no me veo. ¿Tú sí te ves ahí? ¿Lo ves? Vale, os voy a enseñar. Me he cogido este pantalón negro tipo chándal, cómodo de H&M, de algodón. Está un poco forradito por dentro como afelpadito, pero nada, no es polar. Y me ha costado 15 euros, me he cogido la talla S, no me los he probado, ¿eh? Ahora me lo probaré todo y así os lo enseño. Y lleva la goma en la parte del tobillo y nada, pues porque quería algo así cómodo con bolsillos. Y eso también estaban en gris, en verde, bueno, en varios colores. Luego en Zara me he cogido esto que estaba en lo de Special Prices, o sea, esto que son como más rebajados. Estos pantalones con este dibujo así tipo espiga, en blanco y negro, de pinzas. Llevo, o sea, me he cogido la XS, valía 30 euros y me han costado 17. Y son anchos, ¿eh? O sea, hasta abajo, ¿veis? Y aquí lleva como el dobladillo, pero que ya está hecho. Y no sé cómo quedaron, la verdad. Pero bueno, me gusta mucho este rollo así de tiro alto. Y ahora me los probaré. Este body que me flipa, de Zara también, amarillo, de Canale, que también estaba en color, creo que gris y negro, si no recuerdo mal, con los corchetes, así en cuello un poco Perkins, y me he cogido la talla S, y este sí que cuesta 13 euros. Y como os he dicho, body con corchete. Muy guay. Y ya lo último que me he cogido es este bolsito de mango. Como acolchado, en color blanco roto. Y me ha costado 20 euros. Y como tenía creo que esto de lo del club de mango 2 euros, pues me lo han quitado. Y bueno, 17 euros me ha costado. Os dejo esto para que veáis la referencia. Bolso Alessio. Y de estas también os voy a dejar un ratito así para que podáis hacer pantallazo. Pausa al vídeo y ver la referencia. El body. El pantalón de espiga. Y el pantalón de H&M. Que luego ya me preguntáis por referencias y yo les corto la etiqueta a todo, así que así las tenéis ahí. La referencia de H&M creo que es esta de aquí abajo. Así que nada, voy a probármelo. Bueno, estos son los pantalones de H&M, así tipo chándal. Me vienen un poco grandes, que ya he dudado yo en la tienda si cogerme la XS o la S. Porque los veía un poquito grandes. Pero he dicho, va, prefiero que me vengan anchos que me aprieten. Bueno. No sé, no me ve muy favorecida tampoco, pero pues son unos pantalones normales, así tipo chándal. Los quería para cuando salgo del gimnasio, para venir a casa y no tener que ponerme el pantalón vaquero, vestirme otra vez. Y aunque bueno, ahora no se puede duchar, así que me vendría con la ropa del gimnasio. Bueno, para algún día que no te quieres arreglar mucho, que vas a ir a algún sitio a dar una vuelta, a casa de mis padres o lo que sea.
Bueno, y así queda el body. El body sí que me lo voy a quedar 100% porque me gusta mucho cómo queda, el color. Parece súper chulo y es calentito, la verdad, pero como es tan ceñido al cuerpo. Y el amarillo a mí me gusta mucho. Y luego los pantalones de pinzas de Zara quedan así. No me acaban, la verdad. O sea, esta parte de aquí me gusta, pero esto de aquí no. O sea, es como que me veo muy... No sé, como que me hace un poco botijo, más así anchota. Como que esta parte de aquí no me queda muy bien. No, los pantalones no me gustan. Aparte pican, ¿eh? El tejido este pica por dentro. El body seguro, el bolso seguro. Y los dos pantalones creo que los voy a devolver. No me convencen. Esto ha sido el mini haul de hoy. Está aquí nuestra cenita. He pedido 4 piezas de sushi para cada uno. Hay variadas, hay algunas que son, pues eso. Esta se la he pedido a Juanjo porque le gusta la vieira. Luego hay alguna de dorada, de salmón, con trufa, con foie y tal. Esto es pollo karas, que es un tipo de pollo al estilo asiático. Y esto es arroz con pollo al curry, mango, huevo a baja temperatura, cebolla. Y ya está. Vamos a cenar. Ah, el sitio, por si me lo preguntáis, si es de Valencia, es este. Awori Sayuki. Bueno, yo que además acabo de cenar iba a poner Love Factory y la buscaba en Netflix y no estaba. Y casi me da un parraque. Pero en Amazon Prime está, chicas. Así que nada, vamos a verla. ¿Estás preparado, Juanjo? Tengo muchas ganas. I don't want... ¿Y cuál era la otra? I feel it in my finger. I feel it in my... No, me la he inventado, no sé si es así. Bueno, todavía quedaban 15 minutos de película, pero no podía más. Me estaba quedando frita y aparte pensando que tengo que desmaquillarme todavía. Por lo menos la parte que me gusta, que es la de la canción, la he visto. Y madre mía, qué pelos llevo. Eso. Y mañana más. Bueno, pues hoy voy de estreno. He estrenado el body que os enseñé ayer que me compré de Zara. Y el bolso de mango. Y nada, llevo esta americana que es de mango antigua, en color verde militar. Pantalón blanco y las Converse ya me habéis visto mil veces. Y nos vamos a comernos una paellita a la playa. Como siempre. Bueno, acabamos de llegar a casa, son las 8:30 creo que de la tarde. Y no os he grabado nada ya porque entre que, bueno, se graba la comida y luego ya cuando hemos salido yo ya me he empezado a encontrar mal de la barriga porque, pues eso, creo que os lo he contado alguna vez, que siempre tengo como digestiones súper pesadas, que tengo como que me sube la comida, ¿sabes? Como que la repito, reflujo, y bueno, iba así toda la tarde con una angustia, un malestar horrible. Y poco más, después de comer hemos ido a ver a los padres de Juanjo y a su abuela y tal, hemos estado ahí un rato. Luego nos hemos ido al centro porque habíamos visto en internet que había como un tipo mercado navideño y tal, y estaba cerrado hoy, aunque en internet ponía que abría los domingos, pero justo allí en lo que es la entrada ponía que abrían solamente el 6 de diciembre, el 20 y el día 5 de enero o algo así, o el 3 de enero. Así que bueno, pues nada, nos hemos dado una vuelta, pero poco más, y ya nos hemos ido a casa porque íbamos a ir a jugar a los bolos. Pero como me encontraba así, la verdad que no tengo muchas ganas porque además se me está poniendo dolor de cabeza y no estoy yo muy, muy allá. Voy a poner el pijama, me voy a desmaquillar y ya voy a cerrar el vlog aquí porque no tengo ya muchas ganas de seguir grabando ni voy a hacer nada interesante. Nos vemos en el siguiente.